heart feels free. All my life you would hold me dear, but now it's time to set me free. Blues, 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 let me go. Why does it take so long? Why does it take so long? Why do you take so long? Baby, 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 let me go. Yeah. Amigos, bienvenidos a esta cascada de agua fresca llamada Radio U. Hoy es miércoles de Radio U local, como siempre, gracias a Yamaha Musical por el backline que hace parte del set y hace que la música viva en Radio U. Y gracias también a www.tiendaconcierto.com por la camiseta de Zoom Records, que me hace ver decente delante de las cámaras. Si ustedes quieren ropa exclusiva, métase a la página, que además de los diseños que va a encontrar ahí, usted también puede llevar el suyo y allá se lo imprimen de la mejor calidad. www.tiendaconcierto.com. Hoy tenemos un invitado importante en este programa, una carrera musical muy amplia, diría yo que unos 15 años, si no me equivoco, un poco más, un poco menos, pero sus canciones sin duda han marcado generaciones en el rock de Medellín. Ahora nos viene a presentar un proyecto en solitario que también está muy bueno. Un aplauso, por favor, para el señor Rúa, si son tan amables. Por favor, un aplauso. Rúa, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o qué? Un placer, hermano, estar acá. Como en casa, hermano, como en casa. El placer es nuestro, así es. Siéntate, Rúa. ¿Cómo va la vida, hermano? Todo muy bien, hermano. Dándole a la música. En febrero le rompieron el corazón a los fans del Rey del Diclón. Sí, en pero febrero, ahora hay una buena noticia. Sí, en febrero la banda decidió disolverse. Yo había estado por fuera de la banda ya desde diciembre, ¿no? Yo había tomado la decisión de salirme porque necesitaba concentrarme y enfocarme en la nueva música que estaba haciendo y sentía que de pronto Rey ya no era el lugar en donde podía desarrollarla. Entonces empecé a trabajar, a pensar en hacer cosas solo. Un camino que en algún momento ya habías conocido de primera mano, que había claro. Empezado a hacer como cosas solo. Y entonces ya me decidí de lleno a empezar a trabajar en mi proyecto, AJ Rúa. Entonces vamos a tener ya el AJ Rúa rodando por ahí, haciendo música de nuevo. Y bueno, extraño mucho a la gente, ¿no? Una buena noticia, porque además tenés un nuevo sencillo, tenés un nuevo video. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y bueno, seguramente se van a venir muchísimos más. Sí, claro, claro, ¿no? Ya incluso tenemos un par de sencillos más listos. Uno que se llama Todo por Vos, que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo de lo que disfruta el músico independiente, que es de tener amigos, ¿no? Entonces un amigo llega y me dice, venite, yo te lo regalo, venite para Miami y lo grabas acá, ¿no? Entonces grabé dos videos allá con Juan Manuel Sierra, un gran amigo, y los videos de los dos próximos sencillos están grabados allá, entonces ya estamos como con una estructura con la cual seguir de aquí en adelante y muy contento, como te digo, de volver a hacer música. Qué bueno. El cambio trajo nuevas cosas, supongo. Sí, sobre todo era porque la música nueva que estaba haciendo, la nueva música que quería hacer, incluía otros sonidos, era otra sonoridad. En mis viajes, que me gusta mucho viajar, bueno, igual descubrí que es más barato viajar que estar en Colombia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, más caro a viajar, entonces. Es un poco más barato, creo yo, ¿no? Entonces, observando las sonoridades de los instrumentos de todos estos sitios, porque para mí era muy particular que en alguna época el ukulele se volvió como tendencia, ¿no? Y todo el mundo quería tocar ukulele, ahorita quieren tocar ukulele. Entonces me puse a investigar y nosotros en Latinoamérica tenemos instrumentos muy valiosos con sonoridades muy particulares a las que le deberíamos sacar provecho. Entonces
En este nuevo trabajo estoy incluyendo cuatro venezolanos, incluyo el cavaquinho brasileño, el cajón peruano. Me muero por incluir tiple porque me parece que es súper colombiano y en realidad uno tiene que mostrar lo que tiene al mundo, ¿no? La cultura colombiana tiene una gran historia musical y uno tiene que llegar y mostrársela al mundo porque de pronto no la conocen, ¿no? Ahora, más tarde, bueno, en este programa vamos a desarrollar un poco más en la entrevista con Ruba, ¿de qué se trata este proyecto en solitario? ¿Hay concierto próximamente también? Sí, hay concierto. También vamos a hablar de eso. Por lo pronto vamos con La Puñales, que estuvieron acá también presentándonos su más reciente video. Esto se llama Criminal. Ya venimos. Estaba La Puñales con Criminal. Estamos en este Radio U local con Rúa, que nos está presentando su proyecto en solitario, que se llama AJ Rúa. AJ Rúa es, sí, mis iniciales, ¿no? Ahorita incluso estábamos bromeando fuera de cámara. Yo me inventé un nombre, sí. Pues ahí. Andrés Jerónimo Rúa, Puerta Andrés. Ventana Rúa. Sí, combina un poco, me han dicho. A mí yo ya me acostumbré, pero Andrés Jerónimo Rúa, entonces por eso AJ Rúa. AJ Rúa. Muy bien, hablemos un poco de estos sonidos que estabas hablando ahora, que conociste otros instrumentos en tus viajes, te pareció interesante meter esto a la música. ¿Qué diferencia hay en lo que conocemos de tu música con Rey Gordiflón a lo que estás haciendo ahora?
La diferencia básica es que tengo un rango más amplio, ¿no? Como te decía, una de las razones por las que decidí salirme de Rey era porque, aunque es mi novia de 15 años, mi banda de 15 años que adoro en el alma, también llega el momento, como en cualquier relación, que uno quiere otra cosa, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esta música, dije, esta música no me está cuadrando tanto en Rey, quiero hacerla por otro lado. Entonces, a ver, hablando de sonoridades, me parece que es una deuda que tenemos con el mundo, nosotros como latinoamericanos, ofrecerle todos estos nuevos sonidos a la gente, porque quizás no los conoce, ¿no? Y muchas veces encontramos siempre el cuatro venezolano, pero el cuatro venezolano siempre lo encontramos en música llanera, o siempre encontramos el cavaquinho brasileño en samba, en pagode, en cualquier ritmo brasilero. Entonces también es como sacarlo un poco de ahí y ponerlo en otro tipo de música, obviamente conservando algo de la estética de la música de la cual viene. Entonces, en ocasiones vas a encontrar que en algunas de las canciones tenés algo de samba, bossa nova, te vas a encontrar que en algunas de pronto hay un poquito de porro, ¿no? Pero mezcladito ahí, que es difícil de notar, pero está ahí, ¿no? Entonces, sigo haciendo rock and roll, sí, sigo haciendo reggae, sí, pero también entonces empiezo a experimentar con otros sonidos. Bossa nova, me encanta, empiezo a experimentar con hip hop un poco, ¿no? Y con otras, y pegarme de las máquinas también, o sea, hacer una combinación tanto de entre los sonidos sintetizados y la música orgánica. Qué bien, interesante suena ese proyecto. Sí, hermano. Se le metieron bastantes papas, se le metieron a ese sancocho. Sí, hermano, pues es que yo llevaba 3 años meditando el proyecto, entonces en 3 años uno puede pensar mucho. Sí, porque uno cuando va a hacer el primer disco, pues es el primer disco. Cuando uno tiene una banda que ya tiene varios discos, entonces uno siempre piensa en cuánto tiempo ha pasado desde que saqué el último hasta el próximo. Sí, sí. Entonces siempre hay ahí como que, uy, no, es el momento de sacar otro disco. Un punto de referencia. Cuando uno saca el primero, pues no hay un punto de referencia. El primer disco llega cuando tenga que llegar. Sí, eso es cierto. Va a haber un disco de Rúa, porque ahora solo conocemos un par de sencillos, porque hace años había sacado uno ya. Sí, yo tengo un sencillo ya hace como 3 años que se llama Lo que va a ser será. Hay otro que es el making of de otra canción que estaba haciendo que se llama El cuerpo que no habito, y ahorita está todo es diferente. Por el momento tengo otros 2 sencillos que están ahí. Que se van a lanzar luego. Sí, eso se va a convertir en un álbum. Eso se va a convertir en un álbum, pero será un álbum para el próximo año que tendrá el nombre de Estos días y esas noches. Estos días y esas noches, eso tuvo su primicia el pasado sábado. Sí, el sábado, pasado viernes, sábado. El viernes. En Tres Cordilleras. Sábado. ¿Cómo fue ese repertorio? Para mí era necesario, de todo un poco, en medio de la catarsis de estar en una banda 15 años, era necesario poder decirle adiós a la banda. Entonces, aunque el 70% de las canciones fueron de AJ Rúa, hubo una porción de canciones de Rey, porque para mí era importante también decirle adiós a la banda, ¿no? Fue mi adiós para con la banda, porque pues afrontémoslo, Rey no tuvo una despedida y yo también necesitaba la catarsis, ¿no? Qué bien, qué bonito. Nunca toqué un tema de Tres de Corazón yo con el mismo Sebas. Claro que no me he salido, pues tampoco, no se ha acabado la banda, no necesito hacer la catarsis, será por eso que no se me ha ocurrido. Claro, no, porque cuando te pones a pensar también que digamos que la última vez que tocaste fue la última vez que tocaste con toda esa gente. Y claro, entonces, claro, sí, es correcto. Y han pasado, para mí han pasado 6 meses desde que dejé la banda, más de 9 meses desde que dejé la banda, entonces mirar hacia atrás y decir, uy, yo ya no toco con Juan, yo ya no toco con Chucho, yo ya no toco con Santiago, yo ya no toco con Camilo, ¿no? Con estos manes con los que pasé tanto tiempo, es... Se hace un huequito. ¿Costó adaptarse a nuevos músicos o...? No, la ventaja con los nuevos músicos es que son gente que siempre quiso trabajar conmigo. Entonces, en la guitarra está Mauricio Castro, pero Mauricio Castro era público de Rey. Entonces, me decía hace poco, ve, yo siempre me soñé tocando con vos. Entonces, bueno, fue muy chévere. Con David Sánchez, el bajista, David me dijo hace 3 años que lo conocí, nos sentamos a hablar y me dijo, cuando quieras hacer algo solo, yo quiero estar ahí. Entonces, más que adaptarme a los nuevos músicos, ellos tenían toda la disposición de estar conmigo, tenían toda la disposición de crear y de hacer música y creían en el proyecto. Entonces, digamos que la adaptación se aminoró mucho fue por eso, porque ellos tenían toda la disposición de estar presentes. Qué bueno. Vamos con Los Ira. Esta canción se llama Esqueletos.
aquí en Radio U. Ya venimos con más de AJ Rúa y su proyecto. Muy bien, lo más reciente de Ira, aquí en Radio U. ¿Qué tal, Ira? Tremenda historia. Uy, yo escuché tanto Ira. Totalmente. Sí, okay. Toda la generación de nosotros crecimos con Ira. Escuchando todas esas bandas, qué grandes bandas, sí, de los 90, 80, es parte, 90, finales, sí. 80, en los 90 también tuvieron ahí su, eso su es gran parte momento, de los Ira. Parte de la historia musical de la ciudad, innegables, ¿no? Innegables, lo mismo que un par de otros músicos muy importantes que han pasado por esta ciudad y en este hayan hecho grandes cosas. Bueno, nosotros, pues vos y yo venimos de una generación, ya llevamos varios años tocando, pues vos con Rey un montón, ¿sí? Más que yo. Y bueno, hemos visto también un poco el crecimiento de la escena rockera de la ciudad, de los nuevos sonidos que hay. ¿Vos cómo ves eso? O sea, de pronto tu proyecto, ¿vos lo ves metiéndose más en esta nueva onda de música que hay? ¿O estás más con tu propio sonido que ya tenés? Yo en realidad pues no me he querido limitar, no, de verdad no he pensado en eso, para serte honesto. Uh-huh. O sea, yo estoy como dedicado a hacer música y lo que salga. Incluso alguna vez cuando estaba con la banda, cuando íbamos a sacar Medallo Deluxe, tenía un par de canciones que no se apegaban mucho al estilo anterior de Rey, y me acuerdo que esta manera me dijeron, vamos de frente, lo que estamos haciendo. Entonces es como eso, yo no me he puesto a fijarme como en eso. Obviamente escucho mucha música y me nutro de toda la música que me llega, pero yo hago mi música y no estoy pensando en voy a hacer determinado tipo de música, ¿no? Me parece que la música es muy amplia como para no limitarse. Pero por ejemplo, ahora que escucha a J. Rúa en su... En mi día a día. ¿En dónde escuchas música vos? Empecemos por esa pregunta tan trascendental. ¿Dónde escuchas música vos? Escucho música en el televisor. En esos canales de música me gusta escuchar ahí. De hecho, hoy pensé en eso cuando estaba almorzando en mi casa. Yo voy a poner, pero me olvidó. No, lo hago. Y si estoy cocinando, me gusta escuchar música electrónica. Me pone como arriba, no sé. Pero normalmente escucho... Hay un par de bandas que me han gustado mucho últimamente. Me gustó Back Riders, me gustó mucho. Me gustó mucho The Falls. Los he visto un par de veces y me parecen increíbles. El último álbum de Red Hot Chili Peppers me parece bastante interesante. No lo escuché. Yo escuché unas 4 o 5 canciones y... ¿Los Red Hot Chili Peppers son los Red Hot Chili Peppers? Sí, sí, ¿qué sí, más sí, vamos a buscar ahí, por favor? Debo admitir que me sorprendió mucho el álbum de Justin Bieber. A mucha gente, le sorprendió el álbum de Justin Bieber. Me sorprendió mucho, entonces tengo que decir que hay un par de canciones que me parecen de verdad buenas. Uh-huh. Entonces algo de sí.
He estado escuchando como un poco eso. Obviamente, regresando al pasado, también he estado escuchando Johnny Cash. Yo no sé a mí por qué también me está dando como mucha nostalgia últimamente. Sí, no sé, sí. En estos días, bueno, vino Offspring. Me dio por escuchar Offspring a full. O sea, como todas esas bandas noventeras. Qué momento, es que definitivamente bueno, crecer es duro, crecer es duro. Dejar esas épocas, ¿sí o no? De All I Want. Tremenda canción. Pues esa canción era como todo arriba, todo arriba, todo arriba. Todo arriba, en los 90 era todo arriba. Todo arriba. Cerramos este primer bloque con Diamante Eléctrico, la canción se llama Placebo. Esta es de las buenas bandas que hay ahora. Sí, sí, muy buena banda. Esta es la que me gusta a mí del rock colombiano actualmente, mi preferida, Diamante Eléctrico, Placebo, se llama esta canción. Cerramos este primer bloque y no se mueva que ya venimos con el video de AJ Rúa. Como el coronel, luego no te